del Plata tiene un centro tradicional que ya no es exclusivo. A pesar de su deterioro y de los cambios en los grupos sociales que lo usan, este lugar sigue atrayendo. Dejemos que nuestros pasos y nuestra mirada se integren al recorrido y que el edificio se exprese. Con esta vista nos conectamos al pasado, porque la situación de una columnata paralela al mar y una explanada ya estaba planteada en la vieja Bristol. Primero fueron las casillas y pasarelas de madera, luego el parque costero, el Hotel Bristol y el conjunto Belle Époque, su arquitectura y su elegancia. A mediados de los años 30, en un mundo signado por la depresión y el surgimiento de políticas de masas, Mar del Plata y su bahía van a ser objeto de una operación monumental. Yo me dije, el parque es bastante ancho para los edificios de la Rambla. Eso es público, porque está a cierta cantidad de metros de la barranca, que es del Estado. No habría que gastar en terreno. Era la oportunidad. Bustillo proyectó dos grandes bloques erigidos sobre una plataforma semienterrada cubierta por las ramblas. El mayor uso social del conjunto en la experiencia y en el recuerdo es exterior. De lo pintoresco a lo clásico formal, debe agregarse la alegría del color discreto y armónicamente combinado. Por eso, la magnífica cuarcita blanca dorada de Mar del Plata, junto al rosa anaranjado de los ladrillos prensados, el gris azulado de las pizarras, el verde mar de las cortinas de enrollar y el blanco de las carpinterías de madera. Hace de una enorme masa de mampostería algo ligero, suave y agradable, en justa armonía con la grandeza del mar, del cielo y de la costa. Pasada su época de esplendor, conserva una belleza melancólica, una atmósfera metafísica como en las obras del pintor de Quirico. Resiste en el tiempo y espera.